Deja ir a quien ya no te ama. De la página de Sandra, de nuestra comunidad, de la página de Facebook Todo Momento Es Ahora. Desconozco el autor. Me faltó amarme. De niña esperaba que mamá me diera un abrazo y me dijera que me amaba. De adolescente esperaba gustarle a un grupo de chicas o al chico que me gustaba. Cuando elegí a mi compañero de vida, esperaba que fuera atento, romántico y muy cariñoso. Pasaron los días, los años, y yo esperaba las flores, los chocolates, las serenatas, las noches románticas, y nunca llegaron. Hoy, en mi atardecer, veo hacia atrás y me doy cuenta de que no me faltaron personas en mi camino que me amaran. Lo que me faltó fue amarme más a mí misma, consentirme, apapacharme, cantarme, hablarme bonito y no esperar nada de nadie. Me faltó no delegar mi poder a nadie más que a mí. Y verdadero amor, hoy, en mi atardecer, veo hacia adelante. Me abrazo y me pido perdón, porque por mucho tiempo me menosprecié, me dejé de lado. Ahora me revaloro y me aferro más a mí, sabiendo que no es ego, es amor propio. De autor desconocido. Gracias, Sandrita, que siempre estás ahí. Hola amor, ¿cómo va? ¿Cómo está tu vida hoy? Deja ir a quien no te ama. Fíjate, yo no te digo que dejes de amar a quien no te ama. Tampoco te digo que dejes de sentir adicción por alguien que no te ama. Yo te digo que dejes ir, que te vayas de ese lugar en donde no sos amada o amado. Quedarte ahí te va a destruir, va a mermar tu autoestima, te va a hacer sentir insignificante, cada vez menos. ¿Qué es la disociación del dolor? Es cuando inconscientemente sacamos de nuestra mente aquello que nos hace daño, adaptamos la realidad a lo que más nos conviene vivir, experimentar, sentir. Teníamos un sueño de chicas o de chicos. Conocemos a una persona y hacemos que esa persona se adapte a nuestro sueño. Es decir, no podemos ver la realidad porque no es que estamos engañando a los demás. Nos estamos engañando. Siempre te digo, nos salva en principio el realismo. Sufrimos, estamos acostumbradas, acostumbrados a sufrir. No nos damos cuenta. Es como si la vida, el amor, entre comillas, fuera a sufrir. No estamos acostumbrados a fluir, a aceptar regalos, a que nos reciban con una sonrisa, que nos hagan la vida un poquito más fácil. No. Estamos acostumbrados a sufrir, es nuestra zona conocida. Por eso no registramos lo abusivo. Y además, como fuimos incorporando de chicos las palabras de los abusadores, siempre creemos que somos los culpables, los locos, los que no encajan. Por algo el otro está haciendo eso y además no puede ser que tantos coincidan, por lo tanto, la que estoy mal soy yo. Esa es la conclusión que saco. Andate cuando no te aman, cuando no te respetan, te tenés que ir, aunque estés adicta, tenés que pedir ayuda. Escuchá este tipo de audio.
Pedí ayuda especializada. Deja de poner verdad en las palabras de los demás, aunque sean muchos, aunque sean todos. Empezá a registrar el proceso de desgaste de otro. Esto es como una amiga que disfraza sus palabras de ayuda. No, pero yo te digo que estás muy flaquita porque te quiero ayudar, o gorda, o flaca, o alta. Creemos en los demás, o en casi todos los demás. Y tenemos tanto miedo que no nos quejamos, minimizamos, nos engañamos, disociamos, es decir, sacamos lo doloroso del asunto. Estamos como bloqueados, anestesiados. ¿Y por qué no reaccionaste? Porque no sabía, no me di cuenta. Porque yo no veía nada malo en el trato del otro. Nuestras alarmas han muerto. No las sentimos, no las escuchamos, no existen. Y nos sentimos culpables. Entonces, permanentemente justificamos a los demás. No te estoy hablando de alguien que deja de amarte con todo su derecho a dejar de amarte. Vos también tenés derecho a cambiar. O te enamorás de alguien más. Puede pasar. La vida es cambio permanente y llega a nuestra vida todo lo que necesitamos vivir. Yo no te estoy hablando de eso. Y aún así, en ese caso, te tenés que alejar de quien no te ama. Te estoy hablando del mal amor, del daño adrede. Pero si te enamoraste de alguien que no te ama, y no es un hacer, como lo suelo llamar yo, no vas a tener el componente adictivo que a veces no te permite huir, porque sentís que es el agua que colma la sed de tu vida. Hay que pasar por el síndrome de abstinencia. Cuando se trata de una persona neurótica, ahí la cosa se hace un poco más fácil, aunque el dolor no se puede evitar. Con un psicópata es distinto porque somos cosas. Todos somos cosas. No sos vos el problema. Su mamá, su hija, su padre, sus amigos, su ex, sus futuras novias. Todas, todos son cosas. Empezá a darte cuenta de que te están manejando, que te están angustiando. Y vos querés que la misma fuente de angustia te salve. Se arma la dependencia porque a veces pareciera que lo que falta es valioso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la otra persona empieza a desaparecer, solo vemos lo lindo, lo supuestamente lindo que existe en una relación. Si no es con un hacer, va a haber cosas positivas, pero no vemos lo malo, nos engañamos y queremos volver a toda costa. Ponemos toda nuestra energía en salvar una relación, cuando es eso lo que nos está destruyendo la vida. Cuando alguien desaparece de golpe, nos deja pendientes de su aparición y vemos permanentemente si aparece en el chat, en un correo entrante o si llama. Entonces cuando aparece nos parece, valga la redundancia, que es la gran cosa, es la dependencia a esa persona, es la vinculación traumática, es el poder del otro. Deja ir a quien no te ama. Donde hay poder, dominación, malas intenciones, no hay amor. El psicópata te usa como cosa. El narcisista trata de remendar a través tuyo su problema materno. Se venga de su madre a través tuyo.
Por eso al principio te sentís tan enamorada, estás en un trance, encantada. La palabra es encantada, hipnotizada. No hay pensamiento, hay puro sistema límbico, pura emocionalidad. Y dejás pasar todo. Cuando empecé el canal hace bastante tiempo ya, me acuerdo contarte de una persona que reapareció en mi vida. Salimos en una noche estrellada, todo era tan romántico. Nos fuimos a unos restaurancitos que ya no están, que estaban frente al río. Los que son de Argentina los van a recordar tal vez. En la costa de Vicente López había unos restaurantes muy bonitos. Y había unas sillas tipo hamacas. O te pedías la comida y mientras tanto estábamos abrazados recordando viejos tiempos de adolescentes, hamacándonos. Y me dice de repente, no me gustan los gatos. Vos sabés lo que siento por todos los animales. Me acuerdo que la silla en un momento paró el balanceo. Hice oídos sordos y nos seguimos hamacando. Dejamos pasar todo, nuestros valores más preciados. No podemos ser coherentes. Dejamos pasar ninguneos, destratos. Era tanta mi adicción con uno de mis ex, que me acuerdo que en un momento en su cumpleaños empezó a hablar con sus amigos acerca de otras mujeres, de sus cuerpos, con deseo, con ganas, se reían, y yo estaba ahí en el medio de un montón de hombres, adicta sin saber absolutamente nada de este tema. En un rapto de lucidez me levanté y me fui. Y me dijo, si te vas, no volvés. Esto no me lo vuelven a hacer, claro, todas las mujeres le hacían lo mismo y volvían. Adicta yo, en ese momento no había celular, así que imagínate lo chiquita que era. Y lo llamé desde una cabina, desde una estación de servicio. Discúlpame, discúlpame, no te quise estropear el cumpleaños. Esa es nuestra adicción. Perdemos los valores, queremos tener al otro. La palabra es tener, a cualquier costa, a costa de nuestra vida. Nos devalúan, nos minimizan, nos niegan. No existe nuestra opinión, nuestros deseos, y seguimos ahí, seguimos como soldados. Te escucho, te dejo hablar. ¿Sabes por qué te dejan hablar tanto? Porque después saben con qué te sacas. No sé si en todo el mundo se dirá te sacas. Ellos saben qué temas para vos son muy importantes, así que después lo van a usar para ponerte muy nerviosa o muy nervioso. Para que representes el papel de su mamá y te enojes y grites y te descontroles, y ahí te descartan. Ah, vos estás re loca. Y vos te culpás. Me tendría que haber callado. No, el otro te usó, usó todo lo que le contaste para que te enojaras. Y tener enfrente a su madre, de quien no pudo separarse, y esta vez con mucho poder, desaire y frialdad, te descarta, y así seguirá su ciclo de vida. Vos podés cambiar, el otro no. El problema es que al principio, estando en ese trance y vos adulándolo, halagándolo, va a parecer que está todo bien. El problema va a ser cuando empieces a exigir, a demandar, a pedir, a querer equilibrar la relación y a pedir lo tuyo, a pedir amor, a pedir tiempo, a pedir atención. Y en ese momento te van a culpar, te van a confundir, te van a decir intensa, loca, celosa cuando el otro te trianguló. Van a negar haber hecho lo que hicieron. Y ahí empezás con el conflicto interno, con la confusión. Ahí empezás a desgastarte. Ahí empezás a sacarle energía a todo lo que te interesaba en tu vida. Ahí vas a empezar a tratar de explicarle a un otro que sabe todo. Que estás mal, que necesitas un poco de tiempo.
Empezás a suplicar, a conformarte con migajas, a sentirte culpable. Es la vinculación por trauma. Te van a tildar de agresiva, de demente, de demandante. Entonces te das cuenta que por más que hagas, por más que digas, por más que pidas, no cambia nada y entras en indefensión. Gran parte de la recuperación es que te des cuenta que ahora sí podés cambiar tu vida, pero no podías cambiar al otro. Sentís indefensión porque tratás tanto de que el otro se dé cuenta, pero pareciera que cada vez haces peor las cosas. Y te bloqueás, te congelás, te paralizás. Entonces caes en un vacío, en una apatía, y ya ni siquiera podés enojarte. Te anestesias. Quedas hecha un objeto, no un sujeto. Y así podés seguir si no despertás. Cada vez será más difícil irte. Por eso siempre te digo, no esperes a que te lleguen ganas para huir. Cuanto antes andate de ahí. Vos te tenés que liberar de la culpa. La otra persona no te va a liberar de la culpa. Vos te tenés que quitar la angustia y empezar a comprender qué te pasó y qué estás tratando de remediar con el otro. Como siempre te explico, ¿quién fue apático en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Quién no te quiso? ¿Quién te maltrató? Y estás tratando de que alguien similar, en una situación similar, esta vez, como diría Sandra, te apapache, te quiera. No te odie. Si me conoces, sabes que en mi caso fue mi hermana. Me odiaba. La gente me decía, mira cómo te mira cuando estás pasando. Parece que te quisiera matar. Y yo la quería igual. La quería igual. Yo lloraba y la quería igual. Mi excuñado se fue de la casa por el maltrato que ella ejercía sobre mí. Y yo estaba preocupada porque ella estaba triste porque el marido se había ido. Y la quería igual. Y yo no me quería nada. Yo no veía nada. Un día lloraba porque su perrita había fallecido justo después de la muerte de mis padres. Me aferré mucho a la perrita de mi hermana, por llamarla de alguna manera. Cuando me enteré que había desencarnado, ella le dejó la correa a un niño de 8 años y a la perrita la pisó un colectivo. Me fui corriendo a la casa como buscándola para volver a jugar con ella. Me había aferrado tanto a esa perrita. Mi hermana prácticamente me echaba la culpa de todo. Me decía que yo estaba simulando mis lágrimas, al igual que cuando se murió mi profesor de inglés. Deja de llorar, ¿qué te haces? Como si sintieras algo. Y a mí me daba lástima. Y yo la quería, y yo no me quería nada. Confusión. Confusión. Te colonizan la mente. Vos te quedaste con esa persona amorosa que te dio todo lo que necesitabas. En algún momento te dije, el abusador no aparece como un monstruo. Aparece como una persona que te va a dar todo aquello que vos le dijiste que necesitabas. Te va a decir todo lo que necesitabas oír. Y vos te desintegrás. Estás separada, separado de vos. Es la disociación, ya no pensás y sentís de forma asociada. Estás como en fragmentos, perdiendo tu energía vital. No ves, no oís, no escuchás, no te das cuenta de nada. No tenés fuerza para pensar claramente. Lo único que necesitas es tu dosis, como un drogadicto. Entonces cuando vuelve tenés muy claro lo que tenés que callar para que no se vuelva a ir. Por eso te vas separando de vos, porque estás permanentemente tratando de entender qué tenés que hacer para que el otro se quede.
pendiente del teléfono, de la aparición, y te la pasas mirando el teléfono, el estado, si está en línea, si está hablando con alguien, si te contesta, si te responde, y de repente aparece y te tira una miga, mezquinamente. Pero algo es algo, te calmaste, y empieza de vuelta. Empieza de vuelta. La ausencia te mata. El amor no es eso. No es ambigüedad, no es silencio, no es especulación, no es maldad, no es culpabilización, no te hace sentir de esta manera. El amor es presencia, es caricia, es acuerdo. En el amor se te registra, se te escucha, se te ayuda, se te valida, gran palabra, se te valida. A veces dejar de intentar te salva la vida, dejar de intentar, rendirte, te salva la vida. ¿Por qué no empezás a darte cuenta que este final es un nuevo comienzo? Es aire fresco, es una nueva mañana, es un viaje hacia la paz interior, es un nuevo amanecer. Una cosa es que alguien se vaya porque decidió irse, vos también te podés ir. Y otra cosa es la falta de explicación, es el enigma, es dejar la puerta semiabierta para enloquecerte. Me da un super gracias, Antonio. No puedo vivir sin ella. Es demasiado para mí. Te escucho y me convences en el momento y me alivias, pero después vuelve la adicción. Tengo miedo a perderla. Tengo miedo a que se vaya con otro. Tengo miedo a que no vuelva a aparecer. Le contesto a Antonio, te cambio un miedo por otro. ¿No tenés miedo a que se te pase la vida? No esperes a estar bien para irte. No esperes a estar bien para cuidarte, para tomar decisiones positivas. ¿No tenés miedo a disociarte, a un día perderte para no encontrarte más? Decís que no soportás la angustia, la tristeza, la adicción. Sinceramente, el tiempo pasa y no podemos esperar a que el otro cambie. Estas relaciones nos matan en vida. La soledad en compañía, el peor estado. La angustia de no querer volver a la tortura. Se trata de intentar ser más feliz a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Eso no se consigue. A corto plazo no se consigue. Si vos querés salir de esta situación feliz, no lo vas a lograr nunca. La cuestión es a mediano y largo plazo, porque no le podés regalar tu felicidad a nadie. Tenés que irte. Tenés que irte para después comprender y no repetir. Pero tenés que irte. Ya vas a entender, ya vas a entenderte por qué no viste nada. Era tu lugar, no solamente seguro. Era el lugar que precisabas vos mismo acondicionar para superar un trauma anterior. Necesitabas establecer el mismo escenario para esta vez ser amado, ser amada. Ser merecedora de un halago, de una caricia, de un abrazo, de aquel que no te lo pudo dar tiempo atrás. Creaste el mismo escenario, pero las cosas van a terminar igual y cada vez es peor. Te sentís mal por la adicción, porque en realidad estás trayendo otra pérdida, otro desamor. Irte
es darte a vos la oportunidad de vivir mejor, aunque ahora te parezca imposible, aunque no entiendas demasiado, ya vas a ir entendiendo. Es todo un proceso, pero te tenés que ir. No es empezar de nuevo, es empezar mejor. Es empezar a sanar. Es entenderte en toda la vida. Es entender que vos no estás loca ni loco. Puede haber toda una familia de gente complicada que quería arruinarte. Pueden ser todos y vos ser la víctima. En este caso cabe, y sobre todo al principio, en la palabra víctima. Sabés que es una palabra que no me gusta mucho usar. Si hablamos desde el plano álmico, las víctimas no existen, pero al principio vas a tener que mencionar la palabra víctima y alejarte, sobre todo al principio. Después no te duele que los demás no entiendan, pero al principio que alguien no te comprenda y no te valide es revictimizarte. Así que al principio es importante que te veas víctima, después no. Después vas a tener que salir de ese lugar y hacerte protagonista de tu vida. Tiempo al tiempo. Procesos, comprensión, reprocesamiento, desensibilización. Vos ganaste. Ahora estás triste porque se fue, porque te descartó, porque una vez más te hacen sentir que no mereces ser amado, que tu vida siempre va a ser igual, que siempre te vas a sentir de la misma forma o te van a hacer lo mismo. Lo importante es que no salgas desesperadamente a buscar otra persona que te cure. El camino no es ese, como te digo siempre, el camino es hacia adentro. Ya sé que crees que esa persona era la única. La adicción no te permite ver quién es la otra persona ya. Te vas a sorprender cuando lo descubras. Cuando descubra las mentiras. Al principio te vas a enojar mucho, pero después vas a sentir tanto alivio y hasta te vas a reír de eso que estuviste haciendo. De verdad, lo vas a convertir en risa. Te vas a abrazar fuerte, te vas a perdonar. Sentís que no diste lo suficiente, que podrías haber aguantado un poquito más. Y ese aguantar un poquito más fue tu calvario. Diste excesivamente. ¿De qué te culpas? De haber amado, de haber aguantado, de haberte humillado, si estabas en un trance. Cuando te ames, vas a valorar tus ganas, tu energía, tu amor, tu intelectualidad, tu inteligencia, tu voluntad de cambio, tu valentía para estar acá pidiendo ayuda, buscando comprender, no que la persona vuelva. Vos tenés que volver. Tendrías que estar acá sin ser yo quien puede obligarte a decidir. Tendrías que estar acá esperando volver vos y no que vuelva alguien más, porque sos vos la que no está. Te perdiste en esa persona, desapareciste. Desapareciste en sus reclamos, en sus demandas, en las injusticias, en sus deseos, en sus desaires. Te perdiste. Andate de donde no te aman. Te perdiste en tus valores, en tus ganas, en tus deseos de comer determinada cosa, de salir a determinado lugar, cediste absolutamente todo. Te perdiste cuando dejaste de lado tus intereses, tu vida, tus hobbies, tu alegría. ¿Te acordás cómo eras antes? Alegre, con ganas, seguramente más sana, con más salud. Yo creo que no lo perdiste o no la perdiste. Yo creo que te perdiste a vos y es hora de que vuelvas. Entonces, cuando pienses en un final, en el descarte, en el desaire, pensá en este momento de tu vida como un gran comienzo. Cambia la palabra soledad por la palabra libertad. Empezá a poner en tu vida la palabra libertad, entusiasmo,
curiosidad, sabiduría, resiliencia, recuperación, sanación. Mira qué lindas que suenan. Volvé vos, volvé a habitarte, busca ayuda, como sea. Si no hay una terapia especializada, quédate acá, que entre todos vamos entendiendo, nos vamos comprendiendo, nos vamos perdonando, nos vamos liberando, y la luz empieza a asomar. Pero lo primero, el primer paso que tenés que dar es irte. Aunque sientas que no podés, acá no decide el sentimiento. Te voy a decir algo redundante, acá decide la decisión, la racionalidad, la supervivencia, el autocuidado, la valoración de tu vida. Como te dije en el otro audio, yo te acompaño, pero quien conduce sos vos. Tenés que irte de los lugares en donde no te aman. Y acordate, tenés que volver vos. Te deseo mucho ánimo, mucha fuerza, mucha voluntad para este momento, en donde parece que te quedas huérfano y en realidad es el comienzo de tu sanación. Hay que pasar la marea alta, hay que pasar la tormenta. Ya vas a comprender, vas a entender. Y lo bueno de todo esto es que a través de sanar este último desamor, vas a sanar todos los desamores que te sucedieron en tu vida. Vas a aprender a hacerte respetar. Vas a poner límites. Vas a ser totalmente libre. Porque nadie va a ponerte condiciones inaceptables por ser tu amiga o por ser tu pareja. Condiciones que tuviste que aceptar cuando estabas tan dormida o tan dormido. Ahora vas a poder elegir con todo lo que esa palabra significa. Elegir. De niña esperaba que mamá me diera un abrazo y me dijera que me amaba. De adolescente esperaba gustarle a un grupo de chicas o al chico que me gustaba. Cuando elegí a mi compañero de vida esperaba que fuera atento, romántico y muy cariñoso. Pasaron los días, los años, y yo esperaba las flores, los chocolates, las serenatas, las noches románticas, y nunca llegaron. Hoy en mi atardecer veo hacia atrás y me doy cuenta de que no me faltaron personas en mi camino que me amaran. Lo que me faltó fue amarme más a mí misma, consentirme, apapacharme, cantarme, hablarme bonito y no esperar nada de nadie y no esperar nada de nadie. Me faltó no delegar mi poder a nadie más que a mí. Me faltó ser mi más y verdadero amor. Hoy, en mi atardecer, veo hacia adelante, me abrazo y me pido perdón. Porque por mucho tiempo me menosprecié, me dejé de lado. Ahora me revaloro y me aferro más a mí, sabiendo que no es ego, es amor propio. Desconozco el autor, volvemos a leerlo. Por mucho tiempo te menospreciaste y te dejaste de lado, muerta de miedo, dependiendo de los demás para existir, creyendo que el otro le daba sentido a tu vida, creyendo que sin un otro tu vida no tiene ningún significado.
De eso nos convence esta sociedad alienada y, como decía Krishnamurti, no quieres adaptarte a una sociedad profundamente enferma. Te abrazo, te acompaño y te amo. Pero por favor, andate de esos lugares en donde no te respetan ni te aman. Vos mereces un buen amor, un buen lugar donde vivir, un buen abrazo, una linda caricia y palabras de contención. Basta de migas, basta de poner la energía en conquistar a los demás. Que así sea y así será. Namaste.